toda una cordialísima invitación del embajador de la República Argentina en México, doctor Enrique Martínez Paz. Estamos todos aquí reunidos, la delegación argentina, sus dirigentes, periodistas argentinos, acá en su residencia de México, muy contentos y muy agradecidos por su hospitalidad. Queríamos preguntarle simplemente, ¿qué opina sobre México y sus Juegos Olímpicos? Bueno, México es un gran país. He sido tan cordialmente recibido que la verdad es que agradezco emocionado lo que México ha hecho por mí. Y en los Juegos Olímpicos he quedado admirado de su capacidad de organización. Y Juegos Olímpicos, por otra parte, han destacado el valor de una juventud orgánica, ordenada, que tiene el deseo de que por vías de orden obtener triunfos que son naturales y lógicos. Exactamente, y sobre todo en La Paz. En La Paz. Doctor, en La Paz. Así es. Doctor, el general Nochetti Campos nos puede contestar alguna pregunta un poco más deportiva. Aquí lo traemos al general Nochetti Campos. General Nochetti Campos, muchas gracias por haber venido también usted a acompañarnos. ¿Qué opina sobre nuestra delegación? Usted es el jefe absoluto de nuestra delegación y presidente del Comité Olímpico Argentino. Bueno, le voy a contestar la pregunta diciéndole que estoy orgulloso del comportamiento de la delegación argentina. No solamente por el comportamiento, sino por el desempeño deportivo. Si bien no hemos podido ganarle a otros países, que ya sabemos las causas por qué son, el esfuerzo que han hecho nuestros muchachos ha sido extraordinario y se ha superado muchas marcas que no pensábamos que pudieran hacer. Quiere decir que en general tenemos que estar muy orgullosos, porque lo que es muy importante es dar la imagen nuestra del país aquí en otro país extranjero, y además que deportivamente también se ha superado, que es muy importante. Efectivamente es así. General, nos felicitamos a usted por la parte que le tuvo en todo esto. Muchas gracias. Y le agradecemos nuevamente al embajador que nos haya reunido aquí a todos. Estamos muy contentos de estar en un país tan amigo que nos ha ofrecido toda su hospitalidad y la demostración de que Latinoamérica podía organizar los Juegos Olímpicos. El embajador ha sido sumamente gentil con nosotros y quiero recalcar que ha prestado toda la colaboración que la delegación ha necesitado. Lo hacemos notar y le agradecemos una vez más. Y yo le agradezco, general, esa atención. Y le doy la bienvenida a todos los argentinos aquí en esta tierra, que jurídicamente, como lo digo, es argentino. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, general. Aquí está el general Pizzarini, que le vamos a hacer una pregunta que consideramos muy importante, ya que ayer se accidentó en Avándaro, en la prueba de equitación, su hijo, que estaba compitiendo representando a la Argentina en el certamen ecuestre de equitación olímpico. Está saludando en este momento a gente mexicana, muy amiga de la Argentina. Perdón, general, solo quiero saber el estado de salud de su hijo. Bueno, fue el inconveniente que tuvo en la prueba de fondo, y muy bien atendido aquí en la Ciudad de México, se encuentra bastante mejor. De lo cual nos alegramos mucho y además hacemos notar el esfuerzo que hizo para tratar de seguir compitiendo. Bueno, le agradezco mucho la pregunta, ¿eh? Gracias a usted, general. Aprovechando esta reunión tan amable en la Embajada Argentina, el general Nochetti Campos, presidente del Comité Olímpico Argentino, le va a hacer entrega de un objeto recordativo al general José J. Clark Flores, presidente de la OEPA y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, actual, que asiste también, por supuesto, el embajador argentino en México, doctor Martínez Paz. General, va a decir unas palabras. El Comité Olímpico Argentino ha querido que por mi intermedio hacerle llegar a usted un modesto recuerdo como reconocimiento a todo el apoyo que usted ha prestado a la Argentina. Y realmente no sé a qué apoyo se refiere usted, ¿no? Usted sabe muy bien cuál es el apoyo. El apoyo al amigo, el apoyo al deporte, al recuerdo amable del 51, siempre persistente, siempre continuo, y pensar que allí tenemos magníficos amigos. Muchas gracias, mi general, y gracias al Comité Olímpico Argentino. Como embajador, me place mucho que se haya utilizado esta oportunidad para testimoniar al general Suárez. Muchas gracias, embajador. Así finaliza muy informalmente y muy cordialmente esta pequeña reunión dentro de la otra reunión, en la cual fue agasajado el general Clark Flores por el Comité Olímpico Argentino.